Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Bueno, este como cada miércoles tenemos grandes invitados que nos comparten su experiencia de vida y nos comparten de alguna forma la forma de aprender a través de sus organizaciones o a través también de cómo poder ayudar, cómo ser generosos y regresarle un poco a la vida de todo lo que nos ha dado. Así que, bueno, comenzamos porque es un programa de verdad intenso, interesante y con muchas cosas que compartir, sobre todo para aprender. En la vida definitivamente es un constante aprendizaje y tenemos que estar rodeados siempre de personas que nos inviten a esto, a crecer, a aprender y a seguir viviendo de una forma diferente. Y la verdad que este tema que del que vamos a platicar ahorita, que es cómo detectar mentiras a través del lenguaje corporal, créeme que es muy interesante y estoy segura que, bueno, casi ya los estoy viendo llamando, preguntando sobre este tema. Así que les damos la bienvenida al programa a Leonardo y, bueno, al Centro de Capacitación Sicovi, que nos invita a tomar este curso de detección de mentiras. Y yo aquí tengo una frase que es a sacarle el jugo, así que yo espero que vengan listos para dejar toda la información, sobre todo nuestro auditorio, de cómo poder capacitarse y aprender a detectar mentiras. Yo creo que muchas señoras rápidamente van a sacar la pluma y van a decir, a ver si es cierto que el marido se quedó trabajando, ¿verdad? O muchas cosas, o muchas mamás ahí con el adolescente, a ver si es cierto qué es lo que está haciendo. Así que bienvenidos y platíquenos. Para empezar, ¿qué es Sicovi? Bueno, buenas noches, auditorio. Nosotros somos el Centro de Capacitación Sicovi. Es un centro que se dedica en específico a capacitar cualquier tipo de capacitación donde, como usted lo dice, sea aprendizaje. Bienvenido. Ahorita nos toca traer a un personaje que viene de Guadalajara. Él es preparado en la Universidad de Canadá y el tema que nos trae es detección de mentiras mediante el lenguaje corporal. El día que va a venir va a ser el día 23 y 24 de mayo. Escogimos esos días, ¿por qué? Porque regularmente la gente trabaja y son los días donde tendrían un poquito de amplitud para aprender. Y es un curso práctico, y me imagino que, bueno, como esos dos días es intensivo, tenemos los horarios que serán más de 8 horas. Sí, de hecho, lo que pretende el curso es que sea con valor curricular. Ah, eso y es interesante. El valor curricular, si lo determinamos desde ese punto, debe ser 20 horas mínimo, entonces pues sí, se trata de acaparar todo eso. Entonces, este curso, bueno, te da un valor curricular si tú quieres seguir formándote como coach o solamente en otras universidades, porque, bueno, pocas escuelas tienen esta formación, ¿no? Sí. Y solo te sirve para poder acreditar en determinado momento este nivel, ¿no? ¿Sería un nivel 1 más o menos o solamente es este curso? No. Bueno, ¿cómo lo van a manejar? Este curso, para empezar, las escuelas, en la carrera de psicología, por lo regular te dan las bases. Ajá. Pues te enseñan a detectar por medio del lenguaje corporal, pero te dan lo mínimo. Ajá. Entonces, este curso es como que para que tú te puedas especializar tienes que tomar mínimo 2 cursos. Esta es la primera etapa. Excelente. Entonces, en esta etapa te da todas las bases, pero herramientas con las que puedes utilizar inmediatamente. Que puedes desconectarte rápidamente con la mirada, con la respiración, con el movimiento de manos, todo ese lenguaje asertivo que a veces se tiene o así negativo. Es que maneja, el coach Emiliano maneja de que nosotros siempre queremos comunicar. Entonces, el 64% de lo que nosotros queremos comunicar es lenguaje corporal. Claro. Y lo demás es hablado. Entonces, por lo regular, pues uno comunica más con el cuerpo, con los gestos. Entonces, sí te prepara mucho. La verdad, sales bien preparado. Yo ya en lo personal ya tomé el curso y sí te sirve, lo aplicas inmediatamente. ¿Y cuál fue tu experiencia? Bueno, tú que ya tomaste el curso con él, que ya lo conociste, platícame un poco la historia de él, aparte de que, bueno, se graduó en Canadá y está dando ya estos cursos, me imagino que en toda la República. ¿Cuál fue tu experiencia ya que tomaste el curso? Porque nuestro auditorio, bueno, igual está interesado en saber qué va a pasar después,
que ya aprendí, ¿no?, a detectar mentiras. Así es. Por lo regular, le digo, como le comento, él te da herramientas. Entonces, depende del área en la que tú estés, ya seas un abogado, seas psicólogo, seas criminólogo, o seas un ama de casa, pues lo ocupas. En lo personal, yo soy psicólogo y en mi área laboral lo ocupo muy seguido. O sea, cuando son entrevistas, a la hora de reclutar, te sirve demasiado, o sea, lo ocupas, como le comento, inmediatamente. Ah, eso es bueno. Además, si algunas personas están interesadas para enriquecer también su terapia, es bueno, ¿no? Puede ayudar también a sus pacientes. Y bueno, ¿cuáles son los datos importantes que tenemos del curso? ¿Dónde se va a dar? ¿Cuántas horas? ¿En qué lugar? ¿Cuál es el costo, por supuesto? Bueno, ahorita la promoción que les traemos realmente es muy accesible. El horario que se está manejando va a ser de 9 a 6 de la tarde. Entonces, pues, realmente va a ser muy enriquecedor, es lo que se pretende. El Hotel Varadero es un lugar también accesible a donde todo mundo puede llegar. Y el costo que le traemos es que del costo normal es de 2,800, y para los que nos están viendo en este momento, para los primeros 10, les traemos un 10% de descuento en cuanto nos llamen o reciba alguna información. Mensaje. ¿Y a dónde podemos comunicarnos con ustedes? Ok. Tenemos el número al que han estado llamando es al 921-11-939-84, que es con una servidora, Lilia Osorio, o con el licenciado Cuevas, que es el 921-12-422-34. Estamos para servirles. De hecho, cualquier información, cualquier duda, se les puede mandar vía correo electrónico y realmente van a identificarse y van a llamar, estamos seguros. Y claro, y bueno, entonces el objetivo principal del curso, lo resumiríamos, ¿qué es? Pues el objetivo principal es que el participante logre entender los conceptos y realmente lo enfoque a su vida diaria, ¿no? Porque en cualquier momento podemos identificar, se entiende que el ser humano tiende a mentir con una facilidad que nos toca identificarlo. Ah, eso es una super herramienta, ¿verdad? Poder aprender el lenguaje no verbal, porque sí es cierto, o sea, todo el tiempo nos estamos comunicando, no es imposible no comunicar. Y a través del lenguaje es súper importante saber qué es lo que nos están diciendo. Bueno, entonces, tenemos que la fecha es 23 y 24 de mayo. El horario, es de 9 a 6 de la tarde. Obviamente va a haber un poquito más de tiempo que tiende a llevarse por preguntas y respuestas, que se vaya enriqueciendo el curso. Y va a cubrir las 20 horas. Y nos dan o nos ofrecen, bueno, el diploma con valor curricular, por supuesto, ¿verdad? El material didáctico, el coffee break, la comida por los 2 días. Es importante mencionar que este curso está basado en las investigaciones de Paul Ekman y Joan Navarro. Ah, pues sí, okay. Eso sí está interesante, ¿no? Porque después también queremos saber más y más y de dónde viene y por qué proviene, ¿no? Y bueno, esta serie ya después famosa, que te tiene ahí intrigado y que tú quisieras estar ahí, quisieras ser, ¿no? Entonces, yo quiero aprender, yo quiero. De hecho, no sé si conozca la serie de Lie to Me. Sí. Paul Ekman, los de la serie se basaron en las investigaciones de Paul Ekman para poder realizar esa serie. Entonces, realmente no, si ya han visto esa serie, verán cómo es de complejo a la hora de analizar y hacer un diagnóstico para analizar a una persona si está mintiendo o no. Eso es muy interesante. Yo creo que también a algunas universidades, no sé si esta información ya la han pasado a más lugares, porque yo creo que sí es importante, ¿no? O saber. Y aprender también nosotros cómo nos comunicamos, porque a veces queremos decir algo y nuestra forma de transmitir el mensaje, pues no llega, ¿no? Dices, por más, no me puedo comunicar, no puedo comunicarme bien con el esposo, con los hijos, con la mamá, con la suegra, sobre todo.
¿Por qué? Porque estamos, nuestro lenguaje corporal está diciendo cosas negativas, ¿no? Queremos decir cosas positivas o las decimos verbalmente, pero todo el entorno, todo, pues no, está diciendo todo lo contrario. Y es, a lo mejor esa persona es tan visual, ¿no? Que así captó lo corporal y nada que se decir, ¿no? Es bien importante aprender y estarnos capacitando todo el tiempo. Yo creo que el aprendizaje es para toda la vida. Y si es un tema que te interesa, es un tema que te va a ayudar a enriquecerte, te va a ayudar a ser mejor persona, ¿no? Porque tenemos que aprender nosotros mismos, en eso creo yo, no sé ustedes. Sí, es. ¿No? Sí, y es importante también dentro del curso, no nada más es la persona que te está diciendo la teoría y que dices tú, nada, es demasiada teoría y no lo voy a llevar a la práctica, ¿no? Ajá. Dentro del curso hay actividades en las que tú te involucras y le digo, son herramientas que en el momento estás utilizando. O sea, me estás diciendo, no se van a aburrir en el curso. No, eso sí. Eso es lo que me estás diciendo. Seguro. Y al final... Ya ves, te entendí. Tienen un buen sabor de boca al final. La sí, porque también luego dices, ay, es que un montón de teorías, se me da flojera leer, ¿no? Pero bueno, si ya se estás diciendo que es dinámico y no tú que ya tuviste la oportunidad de tomar el curso, pues bueno, ¿no? Sí. Y ¿cuál fue la razón por la cual traen este curso a la ciudad? Ya este curso lo habíamos traído una vez a Minatitlán. La verdad, esa vez fue el cupo muy limitado a 20 personas. Hubo, la verdad, mucha demanda y no se pudo cubrir en ese tiempo. No, el coach no dejaba entrar a más de 20 personas. O sea, era muy estricto en eso. Y en esta vez nos da oportunidad de meter un poco más de personal y pues nos animamos a traerlo ahora a Coatzacoalcos. Pues espero que obviamente es más amplio, ¿no? Tenemos un poquito de más capacidad, entonces aprovechando eso, queremos invitar al público en general para que así sea. Y bueno, y ahorita ya tienen lugares todavía disponibles para que... Sí, todavía tenemos lugares disponibles, así que... Pero sí, mucha gente ya se ha estado inscribiendo y la verdad, los invitamos a que se inscriban, aparte en su lugar. Lo importante es que aparte en su lugar, ¿no? Si hay gente interesada y que quiera apartar el dinero con un porcentaje e irlo pagando, ¿tienen esa opción? Sí, de hecho, se les pide que con 500 pesos sea un motivo para... Una apartada, ¿no? Tienen a liquidar hasta un día antes del evento, pueden ir pagando como puedan, como se acomoden, y hasta un día antes del evento liquidan y sin problema. ¿Y qué documentos hay que presentar para tomar el curso? No es necesario ningún documento. Tenemos una promoción de estudiantes que está a 2,500, lo mismo apartas con 500 pesos y vas pagando como puedas y liquidas un día antes del evento. Ahora, si también requieren factura, también las extendemos, entonces es parte de... Para pues todo excelente. Mundo se involucre. Claro. ¿Página de Facebook? Sí, es psicobi3@hotmail.com. Bueno, pues prácticamente es la información que tenemos y bueno, invitar a nuestro auditorio, por supuesto, a tomar datos de este importante curso que va a facilitarle la forma de comunicarse. Yo me enfoco en eso, ¿no? Pensando siempre primero en uno, cómo me estoy comunicando, cuál es el lenguaje que yo estoy transmitiendo y de alguna forma pues también ir detectando lo que las otras personas me dicen, ¿no? A través de sus palabras, a través de su lenguaje corporal y no perder esta oportunidad de aprender, de conocer gente nueva, porque también eso es algo interesante. A mí de verdad me da mucho gusto que hayan venido, que nos estén compartiendo esta información y por supuesto cuando tengan resultados y quieran practicar, pues bueno, ahí nos avisan, ¿no? Así que, pues gracias por venir al programa. Muchas y esperamos que tengan mucha respuesta. Sí, gracias, esperamos sus llamadas y estamos para servirles. Bueno, regresamos, estamos en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti, no se vaya. I don't know.
alimentos y bebidas Silou, 100% naturales. Silou es una alternativa de comer saludable. Contamos con quinoa, linaza, chía, granola, amaranto, cereal mixto, arándanos, nuez, almendra, tapioca, avena de sabor, jalea real, avena y leche de soya. Con Silou obtienes salud comiendo sano y natural todos los días. Silou Coatzacoalcos, estamos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-110-0580, porque lo natural es lo mejor. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Contamos con equipo de tecnología de punta para la realización de anestesia y radiografía digitalizada. En Clínica Odontológica Doctora Rocío Rosas Herrera obtenemos la mejor sonrisa y una boca sana. ¿Por qué pagar más por lo mismo? Pida su presupuesto y visítenos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz, o su cita previa al teléfono 921-11-00580. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Universidad sin examen de admisión. La Universidad de Sotavento te invita a que curses con nosotros una de nuestras 12 licenciaturas. Recuerda, contamos con sistema escolarizado y sistema abierto. Además, contamos con carreras incorporadas a la UNAM, tenemos bolsa de trabajo, amplias y modernas instalaciones y egresas con título UNAM. Aprovecha nuestras promociones. Para enfermería, beca foránea del 30% de descuento en colegiatura o beca de promedio del 50% de descuento en colegiatura. Pedagogía e ingeniería en sistemas computacionales, $999 en inscripción y colegiatura. Y para el resto de nuestras licenciaturas, 50% de descuento en inscripción. Vigencia hasta el 15 de febrero. Informes a los teléfonos 210-6907 y 218-2311. Lada sin costo 01800-500-7788. Universidad de Sotavento por la excelencia académica. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. ¿Terminaste el bachillerato y te quieres seguir preparando? La Universidad Istmoamericana tiene un lugar para ti. Ven y estudia una de nuestras licenciaturas. Pregunta por nuestra promoción del 35% de descuento en inscripción y colegiatura. Informes a los teléfonos 210-9590 y 210-9594 o ingresa a www.itsmoamericana.com.mx. Promoción válida todo el mes de febrero. Universidad Itsmoamericana, humildad, ciencia y honestidad. Sí. Amigos, estamos de regreso en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Y bueno, definitivamente con este tema tan interesante que es la educación, y es así como le damos la bienvenida a la licenciada Lidia Alvarado. Ella es directora de comunicación en la Universidad UTS de Nanchital. Y bueno, nos viene a platicar todo este
proceso para integrarse a las carreras y todo lo que es en realidad la universidad. Así que bienvenida al programa y como escuchaste mi frase, a sacar el jugo, ¿no? Entonces espero que nos dejes toda esa información, porque definitivamente es importante que la gente siga estudiando. Y a veces pensamos que ya con cierta edad o que si trabajamos ya no es posible estudiar, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras las opciones que está dando la universidad para que la gente siga capacitándose, siga aprendiendo, y qué proyectos tienen para toda esta gama de personas que están interesadas en estudiar y algunos que son jóvenes pero que también ya están trabajando. Así es, Carola, muchas gracias por la invitación y pues ahora sí que buenas noches a todo el público que nos está viendo a través de DEI. Yo quiero hablarles de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, que estamos ubicados en Nanchital, en la ciudad de Nanchital. Esta es una universidad que ya tiene 11 años que se fundó, ya tenemos 11 años laborando. Fíjate que, como mencionabas ahorita, muchas personas piensan que a lo mejor porque ya están trabajando o ya tienen otras ocupaciones no pueden seguirse desarrollando, y esa es una de las ventajas que tiene la Universidad Tecnológica. Este modelo es un modelo francés que se basa en que puedan salir a laborar rápidamente. Es por eso que tenemos el técnico superior universitario en 2 años, en todas las carreras que nosotros manejamos, en 2 años terminan, y con ese título y cédula profesional que obtienen, automáticamente en cualquier empresa los pueden contratar. Así es, y si ya ellos gustan tener el título de ingeniería, en 1 año, 8 meses más, lo pueden continuar, pero pues ya con un horario a lo mejor de trabajadores, o incluso ahorita ya aperturamos lo que es el horario sabatino. ¿Y en todas las carreras o solamente en unas carreras tienes ese horario? Tenemos en todas las carreras, que las que estamos manejando ahorita rápidamente, es ingeniería química, mecatrónica, tecnologías de la información y comunicación, la que es energías renovables, contaduría, mecánica automotriz y mantenimiento industrial. Son las que estamos trabajando ahorita. Y otra ventaja que tiene la Universidad Tecnológica son los laboratorios. Nuestro modelo educativo es 70% práctico y 30% teórico, para que las personas cuando estén con nosotros estudiando y tengan que enfrentarse al mundo laboral, no se encuentren con que les empiecen a decir que a lo mejor no tienen experiencia, que no lo pusieron en práctica. Gracias al modelo que tenemos, eso no sucede cuando nuestros chicos egresan, ¿no? Esa es una ventaja también, y por supuesto los costos que manejamos, que son muy bajos a comparación de cualquier otra escuela pública. Y otra ventaja más, que con nosotros ahorita que ya estamos entregando fichas, el chico va, solicita su ficha y automáticamente ya queda dentro. Para nosotros, allá no hay que hacer examen como en otras escuelas. Nosotros manejamos el examen Ceneval hasta el momento solo como un requisito más, porque pues ahora sí que nuestras instrucciones directas son no negarle el espacio a ningún chico todavía, como universidad, la única universidad tecnológica que hay en el sureste de Veracruz. Entonces hasta ahorita es que no se le niegue la oportunidad, y el examen Ceneval es solo un requisito más. Eso es bueno saber, porque luego solo la idea de que vas a hacer un examen, dices, ay no, a lo mejor ni sé y ni lo voy a pasar y mejor no me inscribo, y siguen pasando los años y los años y los años y ya no aprendiste. No, o que van y a veces pagan y pues ni siquiera saben si van a pasar el examen o no, ¿no? Esa es una gran desventaja que se pueden presentar, pero bueno, aquí con nosotros no pasa eso. Y de igual manera, yo a toda la gente que porque mucha gente a veces, como es Nanchital, no conoce la magnitud de las instalaciones que tenemos. Por ahí tú me comentaste que ya tuviste la fortuna de conocerla. La verdad es que la universidad está totalmente nueva, realmente está nueva, totalmente climatizada. Tenemos un edificio completo de puros laboratorios en los que se pone en práctica lo que es nuestro modelo educativo. Y bueno, gracias ahorita al impulso a nuestro señor rector, tengo la ventaja de comentarles que nuestros alumnos de mecatrónica acaban de ganar el premio de Expociencias Nacional y nos van representando internacionalmente ahorita a Bucarest, Rumania, con un proyecto que hicieron para ayudar a personas discapacitadas. ¡Ay, qué interesante! Sí. Oye, ¿y eso lo dan a conocer? O sea, ¿vamos a saber exactamente cuál es la idea de ellos?
Sí, claro. De hecho, pues hemos estado a lo mejor, pues publicándolo de manera parcial, porque apenas es ahorita en mayo que se van los chicos, pero pues yo y todos tenemos la esperanza de que regresen con un premio internacional, ¿no? Porque es por medio de señales de mioeléctricas del cerebro que emiten a las personas a lo mejor que desafortunadamente no tienen alguna parte del cuerpo por medio de la mente poder controlar los movimientos de un brazo electrónico. Y ese es el proyecto con el que se van. Mira. ¿Y estos chicos todos son de Nanchital? Sí, todos, bueno, algunos, tenemos ahora sí que alumnos de toda la región sur, de nuestra zona de influencia es desde Acayucan hasta Moloacán, ¿no? Uh-huh. Entonces sí tenemos de toda la región y ahorita ellos son los que afortunadamente se van, pero también tenemos lo que es una beca por parte de la institución que se llama Movilidad Estudiantil, que también los alumnos pueden irse a hacer sus estadías al extranjero. Bueno, nuestro modelo educativo es cuatrimestral. En el sexto cuatrimestre de técnico superior universitario, en vez de acudir a la universidad, se van a alguna de las empresas con las que tenemos convenio por medio de la dirección de vinculación. ¿Y de qué países hablamos? Y ahorita tenemos convenio con España, Canadá y Francia. De hecho, ahorita en enero una chica se acaba de ir a España, por medio de la beca y obviamente pues todos los gastos pagados por la universidad. Ay, fíjate qué interesante, uno a veces piensa, dices, ay, el AUT, y luego dices, ay, qué idea de irte a otro país, ¿no? Pareciera que es muy caro, bueno, o es caro, pero que ya la vayas con todos los gastos pagados es una gran ventaja, ¿no? ¿Y qué te acredita para la beca? ¿Tienes que sacar pro 10 o...? No, no, ¿cómo crees? Desde que entra, cualquier alumno puede ser acreedor a esta beca, obviamente manteniendo un buen promedio. De hecho, yo siempre les digo a los chicos que me preguntan, entrar a la universidad no es difícil por lo del examen, lo difícil es mantenerse, ¿no? Porque tienen que tener mínimo un promedio de 8, esto es para todos los alumnos, y ya para lo de la movilidad estudiantil, mínimo 9.5 y llevar el nivel más alto de inglés. Hasta ahorita esos son los primordiales requisitos, claro, sí, ¿no? Porque si no aprendes inglés, y no, pues está difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo te comunica? Y ahorita igual te quiero comentar a ti y a toda la gente que nos esté viendo que pues nuestra principal ahorita es que estamos ya en época de entrega de fichas. Yo invito a todos los chicos que todavía no tengan un espacio o no sepan a dónde acudir a estudiar. Así es, ahorita estamos en entrega de fichas, bueno, hasta el viernes que terminamos lo que son las vacaciones. Pueden acudir a la universidad, ahí se entregan los documentos y pueden entregar su ficha. De igual manera, si aún tienen dudas o quieren conocer algo más, se pueden meter a la página de la universidad, que es www.utsb.edu.mx, al Facebook, que es Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, o al Twitter, que es @utsb1. Ah, pues todos los datos ahí para que no haya duda, ¿no? Y se motiven y quieran aprender y a estudiar. Y sabes que tendrían primero que hacer esta casi escuela normal, ¿no? De un horario. ¿Tiene solo matutinos o hay matutino y vespertino o cómo lo están manejando? Ahorita tenemos lo que es el sistema escolarizado, que es de lunes a viernes, puede ser matutino, vespertino y horario para trabajadores. Ajá. Los que decidan ir de lunes a viernes, que el matutino más o menos es de 7 a 2 de la tarde, el vespertino es más o menos de 2 a 7 de la noche y horario para trabajadores que es de 5 a 10 de la noche. ¿Y teléfono, pues si alguna persona está interesada en llamarte? Sí, claro que sí, tenemos lo que es el 21-10160 y bueno, la extensión de su servidora es la 2012 o la 2023. Y bueno, aparte del sistema escolarizado, ahorita ya tenemos de nueva apertura lo que es el sistema sabatino. Los que estén trabajando pueden seguir estudiando, son los sábados de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero este sería ya si quieren hacer la ingeniería, ¿no? ¿O no? No, igual desde que empiezan, todas nuestras carreras empezando tienen que ser a técnico superior universitario y deciden continuar la ingeniería, pero el sabatino lo tenemos desde el técnico. Eso es bueno, para que quede claro. Bueno, pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado en el programa y pues dar esta información tan interesante. Por supuesto, vamos a hacer la...
recopilación de todos los datos y lo vamos a poner a través de, del Facebook, a través del canal imagenypolitica.com y por supuesto mis Facebook, Carola Espinosa, e informarle por supuesto a todas las personas interesadas y que te contacten, ¿verdad? Y ojalá y te digan, sí, ahí te viene el programa. Sí. Así que bueno, gracias y esperamos que también nos visites próximamente con los chicos. Sí, por supuesto, para saber qué es lo que están haciendo, si ganaron y todo, bueno, toda esta información que es muy muy interesante. Y bueno, auditorio, no se vaya porque tenemos una invitada más aquí en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Alimentos y bebidas Silou, 100% naturales. Silou es una alternativa de comer saludable. Contamos con quinoa, linaza, chía, granola, amaranto, cereal mixto, arándanos, nuez, almendra, tapioca, avena de sabor, jalea real, avena y leche de soya. Con Silou obtienes salud comiendo sano y natural todos los días. Silou Coatzacoalcos, estamos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-110-0580, porque lo natural es lo mejor. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Contamos con equipo de tecnología de punta para la realización de anestesia y radiografía digitalizada. En Clínica Odontológica Doctora Rocío Rosas Herrera obtenemos la mejor sonrisa y una boca sana. ¿Por qué pagar más por lo mismo? Pida su presupuesto y visítenos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz, o su cita previa al teléfono 921-11-00580. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Universidad sin examen de admisión. La Universidad de Sotavento te invita a que curses con nosotros una de nuestras 12 licenciaturas. Recuerda, contamos con sistema escolarizado y sistema abierto. Además, contamos con carreras incorporadas a la UNAM, tenemos bolsa de trabajo, amplias y modernas instalaciones y egresas con título UNAM. Aprovecha nuestras promociones. Para enfermería, beca foránea del 30% de descuento en colegiatura o beca de promedio del 50% de descuento en colegiatura. Pedagogía e ingeniería en sistemas computacionales, $999 en inscripción y colegiatura. Y para el resto de nuestras licenciaturas, 50% de descuento en inscripción. Vigencia hasta el 15 de febrero. Informes a los teléfonos 210-6907 y 218-2311. Lada sin costo 01800-500-7788. Universidad de Sotavento por la excelencia académica. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza.
o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. ¿Terminaste el bachillerato y te quieres seguir preparando? La Universidad Istmoamericana tiene un lugar para ti. Ven y estudia una de nuestras licenciaturas. Pregunta por nuestra promoción del 35% de descuento en inscripción y colegiatura. Informes a los teléfonos 210-9590 y 210-9594 o ingresa a www.istmoamericana.com.mx. Promoción válida todo el mes de febrero. Universidad Istmoamericana, humildad, ciencia y honestidad. Buenas noches, amigos. Estamos de regreso en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Y bueno, terminando este bloque del programa con nuestra invitada Nora Reyes Barús. Ella es presidenta y fundadora de la Fundación Karime. Y bueno, nos viene a platicar sobre esta fundación, cómo nace la idea de ayudar a otras personas a... pues acompañarse, ¿no?, en diferentes situaciones y en relación con los niños, ¿no? Entonces, te doy la bienvenida, Nora, gracias por estar aquí. Y bueno, ya escuchaste, ¿no?, la frase, a sacar el jugo. Entonces, pues platícanos, Nora, platícanos tu historia. Sí, vamos a empezar por mi historia. Bueno, mi caso fue muy sonado en la región, bueno, también a nivel nacional, ¿verdad? A mi niña la secuestran regresando del kinder junto con mi hermana. Mi niña tenía 5 años de edad, venía acompañada de mi hermana, la secuestran. Nosotros acudimos a las autoridades, ¿no?, con una plena confianza en las autoridades. Pasado unos días, las autoridades nos dicen que no hay pistas, que mi hermana se la llevó y que no tarda unos cuántos días en regresar mi hermana con la niña. Pero nosotros no nos quedamos conforme, ¿verdad? Nosotros nos surgía encontrar a mi niña. ¿Por qué? Porque los secuestradores en un momento cortaron la comunicación. ¿Tú sabías que en realidad sí era un secuestro? Era un secuestro. De hecho, los secuestradores se comunicaron con nosotros, nos pidieron rescate. Pero llega un momento en que se pierde la comunicación, no nos llaman, nos dicen las autoridades, no les van a llamar, los están haciendo sufrir, pero después de días y días, sin avance en las investigaciones, ¿verdad? Realmente uno está muy confiada con las autoridades de que existen los recursos tecnológicos, ¿no? Tienes la idea de que es como en las películas, ¿no? Ajá. Que les das el número telefónico y van a decir... ahí en esa casa está, y no es cierto. Lo que ellos pueden detectar es en qué antena está pegando la señal del teléfono, y ahí son no sé cuántas cuadras a la redonda, o sea, nada más es un circuito en el cual te dicen, ahí pueden estar. Bueno, después de esto, las autoridades nos dicen, no hay nada, su hermana va a regresar, tranquilos, ustedes espérenla, y que no sé qué. Entonces uno dice, ¿cómo no? Ah, también te dicen, oiga, la alerta Amber, ¿no? Yo ya estaba desesperada por activar la alerta Amber. Mire, si se activa la alerta Amber, primero me la negaron, ¿verdad? Porque... Uh-huh. No es tan fácil, entonces... Mira, sí es fácil, si tú conoces, sí es fácil. Pero aquí ninguna autoridad te dice, a las 48 horas, señora, usted puede activar la alerta Amber. Aquí nadie te lo dice. Entonces, yo cuando ya vengo a ver todo... Primera es de que si no la activas a las 48 horas... ya te amolaste, ¿verdad? Nosotros pugnamos todo porque no las activara, y llegó a Jalapa, pero ahí no las rechazaron, que porque era secuestro y poníamos en peligro a mi niña, ¿no? Con eso te mantienen atemorizado, ¿no?
de que dicen, señora, si usted lo dice, lo ventila, lo saca por aquí, lo saca por allá, su hija puede estar en peligro. ¿Y sabe qué, señora? Bajo usted, bajo por su propia responsabilidad, ahí va. Entonces, ¿uno qué hace? Uno está temeroso, o sea, no sabe, realmente es una incertidumbre que no sabe ni qué hacer. Después de 60 días en que nosotros hicimos todo lo que pudimos, ¿con qué? Con el apoyo de la ciudadanía, de reporteros. Realmente fue así como pudimos presionar a las autoridades para que primero nos activaran una alerta Amber, que fue estatal, y que presionando otra vez, que gracias a una amiguita muy querida, Jocelyn, que me avisó que la alerta nada más era estatal, que la exigiera yo nacional, fue que pudimos exigir, pedimos lo de la recompensa también. Ya era demasiado tarde. Mi niña ya había sido asesinada, y después de esos 60 días ya nos confirman la terrible historia, ¿no? De que efectivamente lo que se había sacado en los medios una semana antes era verdad. Y pero los medios supieron antes que... Los medios supieron antes, aunque yo a los medios también les dije, díganme por favor de dónde sacaron la información. Pero bueno, todos esos 60 días de suplicio no acaban ahí. O sea, a los 60 días me dicen, ¿sabe qué? Le confirmamos que su niña fue asesinada y fue sepultada en una fosa clandestina, en una casa que realmente pasan miles de autos ahí y que no tiene ni siquiera portón. ¿Esto qué me indica? Que habemos ciudadanos que nos hacemos partícipes del crimen. ¿Por qué? Porque no es posible que en una calle tan transitada, en una casa de lámina que no tiene ni siquiera barda, nadie haya escuchado nada, nadie haya visto nada. Después de eso, sigue lo peor ya. Te confirman la muerte de tu niña de 5 años, la más pequeña de todas. Y viene todo lo que es la parte del duelo. Asimilar todo lo que pasaste en esos 60 días... pasaste el secuestro, pasaste el engaño, pasaste una primera noticia que te dicen que no está confirmada, que tú vuelves a tener la esperanza, ¿no? Y luego te la quitan. Pero mira, lo que yo realmente le agradezco a Dios que me haya permitido encontrarla. Y muchos podrán pensar, ¿cómo puedes decir que das gracias a Dios? Yo muchas veces lo pensé, dije, prefiero ver a mi niña tendida que no saber de ella. Sí, nunca, ¿no? Porque estás con la duda de qué le habrá pasado, estará viva. ¿Qué le están haciendo? O sea, la incertidumbre es lo peor, es peor que la muerte. Bueno, pasa eso, o sea, mi familia está destrozada, mi familia y mis amigos, porque nosotros tenemos muchos amigos, mucha gente se unió a nosotros, mucha gente que ni siquiera nos conocía. Se unieron a nosotros. Yo conozco, ahora que fuimos a hacer un trámite ahí al Palacio, veo a los reporteros y pues los conozco, ¿no? De tantas veces que los veía. Entonces, todas esas actividades que yo hice en donde se puso de manifiesto que hay más gente buena que mala, eso, tantas oraciones que hubo, créeme que eso me ayudó a mitigar el dolor que yo sentía. Tenemos un agradecimiento muy profundo hacia toda la gente que nos ayudó, que créeme que nunca se lo vamos a pagar. Aquella persona que dejó que le pusiéramos un medallón en su coche, aquel taxista que permitió que le pusieran una calcomanía ahí adentro en su guantera, aquella gente que nos ofreció su casa para poner una lona, aquella gente que nos imprimió lonas gratis, aquella gente que nos prestó los autobuses, que nos ayudaron a poner las calcomanías en los autobuses. Todavía, hace algunos meses todavía vi autobuses que todavía traían los letreros, ¿no?, de Se Busca. Entonces, todo eso, todas esas imágenes bonitas hicieron que de alguna manera apaciguara todo lo malo que vivimos. O sea, realmente no lo olvidas, pero lo bueno viene a tapar todo lo malo. Entonces, empezamos lo que es el proceso de duelo. Es otra etapa terrible. ¿Por qué? Porque las personas que han perdido un hijo me pueden entender.
es un dolor tan grande, no quieres bañarte, no quieres levantarte, o sea, tienes miles de culpa en tu, de culpas en tu cabeza, te quieres suicidar, no quieres pensar en nada más. Entonces, es una etapa tan difícil que a ti te podrán decir, oye, pero te quedan dos hijos, te queda tu esposo, te queda tu familia, nada, nada te puede sustituir a la personita. Y las condiciones que se dieron también, ¿no? Porque yo creo que el hecho tan solo de pensar que es un pequeño, ya es de impacto. Que alguien tuvo la crueldad de lastimar a una niña que no le hacía daño a nadie. O sea, eso es lo más terrible, no te cabe en la cabeza, ¿no? Entonces, ahí empieza otra agonía. Ya empieza lo que es el duelo. Empiezas a buscar quién te puede ayudar, ¿no? Hubo una amiga que me dice, Nora, es que necesitan ir a ver a un tanatólogo. Y yo dije, ¿tanatólogo? ¿Qué es eso? ¿Tanatólogo? Mira, créeme, afortunadamente me dieron un apoyo tremendo en Pemex Petroquímica, que me permitieron estar unos días más en mi casa, que ocupamos vacaciones económicos y de todo, ¿no? Y empiezo a investigar, busco Coatzacoalcos, en la sección amarilla nadie. Mira, créeme que anduvimos como 3 días recorriendo así en el centro y todo para ver si había... En el programa hemos tenido tanatólogos. Sí, que no encontramos, tú buscas en el directorio y ahora después de esto, ahora en enero que busqué, ya hay una, ¿no? Ahorita esa es otra parte que te quiero platicar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí realmente en Coatzacoalcos, la gente que es profesional que está relacionada con lo que es la psicología, la terapia, sí saben que hay uno u dos o tres tanatólogos, pero la gente común y corriente, la que a lo mejor los estudiantes, los que son taxistas, maestros, ellos ni siquiera saben. Ni siquiera sabes que necesitas hacer un trabajo para sanar el lado emocional por la pérdida que tuviste, incluso porque sea una persona adulta. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a buscar ayuda, no encuentro aquí, pero en lo que estuve buscando encontré un grupo de ayuda mutua para padres en duelo en la ciudad de Veracruz. Programamos una visita, y vamos allá, y no te imaginas qué ayuda tuve, ¿no? Entonces, ya ahí es donde me empiezo a meter en esto, ¿no? Y yo digo, oigan, es que yo quiero un grupo así en Coatzacoalcos no hay. Yo cuántas horas tengo que venir viajando, y eso porque tengo la posibilidad, pero digo, pues una persona que gana el salario mínimo o que tiene que estar trabajando, o sea, no va a poder venir. Entonces yo me dice, mira, Nora, ahorita no puedes crearlo porque primero necesitas sanar para poder ayudar. Yo me quedo conforme. Bueno, estuve asistiendo ahí como 3 veces, un grupo que realmente yo le tengo un cariño que no tienes idea. Ahorita no hemos podido ir, pero créeme que para mí el grupo Renacer de Veracruz, Juan y Valderas, que es la que digamos, en el grupo de ayuda mutua no hay un líder, ¿verdad? Todos somos iguales, pero ella es la que presta su casa, ella es la que coordina. Entonces, tener la plática ahí y escuchar otras versiones nos dieron un panorama distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque vas en el papel de víctima. A mí lo que me pasó, perdí a mi hijo, todas las tragedias sobre mí. Pero empiezas a escuchar a una y a otra y dices, Dios mío, o sea, no soy la única, ¿sí? Ha habido personas que pierden en un solo momento 2 hijos. Yo pasé 60 días de angustia, pero ha habido personas que tardan 6 meses, 1 año con su hijo agonizando de cáncer. Y muchos que todavía no saben cómo está. Y muchos que no saben cómo está. Entonces, a partir de ahí, yo entro a trabajar, ya no puedo ir a las terapias a Veracruz, ni mi esposo ni yo podemos estar yendo. Entonces, empiezo a formularme junto con... Estuve muy mal, muy deprimida, iba al trabajo, pero realmente iba como un zombie, adelgacé mucho, ahorita ya me repuse, pero adelgacé mucho. Entonces, todas esas situaciones que me pasan, empiezo a ver qué hacer aquí, ¿no? ¿Por qué? Entonces, con mis amigos me reúno y me dicen, Nora, vamos a hacer una fundación. Y era algo que traía yo en la cabeza y me digo, oye, pero ¿cómo vamos a empezar? Yo hago la página, yo hago esto, yo hago el otro, yo contacto. Y empezamos a hacer. La mayoría de los de la fundación somos del edificio y de Cangrejera, pero se nos une mucha gente de los otros complejos. Entonces empezamos a armarla
Y luego veo que viene una certificación, porque créeme que yo anduve buscando cursos de tanatología, y no veo que viene una certificación en coaching tanatológico de una empresa de la Ciudad de México. Entonces empiezo a leer el currículum de esta mujer y digo, yo quiero ir. Y empecé a ir, empecé en noviembre. Entonces empiezo a estudiar eso y estudiar eso, y digo, ¿saben qué? El grupo de ayuda mutua sí lo puedo empezar, porque el grupo de ayuda mutua no lo lleva un especialista. Ajá. Sino alguien que tuvo la experiencia. Sino todos, ajá. Y debemos compartir y debe haber los que... Pero digo, y digo, estoy de acuerdo, le digo, yo no tengo las nociones, a lo mejor estoy muy desquebrajada, ¿no? Entonces invitamos a un especialista para que nos abra el grupo. Jorge Clavijo, si nos llegas a oír, muchas gracias. Inició ayudándonos a empezar el grupo, ¿no? Nos hizo una apertura y una terapia que nos dio realmente un símbolo de que estábamos iniciando algo nuevo. A partir de ahí, el próximo sábado empieza la novena sesión. Y a partir de ahí empezamos a buscar eventos para impulsar la cultura tanatológica en Coatzacoalcos. ¿Pero ya terminaron la certificación? La certificación la concluimos en julio. Ajá. Entonces, yo a la par de que empecé a estudiar, llevamos el grupo también, pero yo no imparto sesiones, yo no doy las terapias, nada. ¿Qué hicimos? Bueno, contactamos con Mari Carmen Castro, que es autora de muchísimos libros, que es la creadora de lo que es el coaching tanatológico y de vida. Y ella viene acá a Coatza y le habla por teléfono y le dice, ¿sabes qué, Mari Carmen? Empecé una fundación antes de que me conociera. Mira, mi caso es este. Me dice, ya lo conozco. Dice, ¿qué necesitas? Le digo, necesito que nos des una conferencia. Tal día puedo. O sea, los arreglos. Entonces nos empezamos a mover y todo y hacemos la primera conferencia, que es el duelo ante la pérdida de un hijo. Ahí tuvimos, créeme, fácil, fueron unas 300, 350 gente. El auditorio Hualulco estaba a reventar. Había gente afuera. Entonces, fíjate, ver eso, o sea, y hubo testimonios ahí al final de la conferencia, que créeme que dije, aquí es donde tengo que seguir. Este es el sentido que le tengo que dar a la muerte de Karim. Aquí es su trascendencia. Entonces, iniciamos ya, ese día de la conferencia fue el inicio formal de lo que es la fundación. ¿Qué es la Fundación Karime? Bueno, es una organización sin ánimo de lucro, en la cual el objetivo principal es que los padres que están en duelo se reintegren a una vida normal, que vivan su duelo de manera digna y que se reintegren, tengan un duelo, vivan un duelo sano, y que puedan reintegrarse a la sociedad, pero no nada más eso. Como dice el Logan, es sobando y empujando. Que aparte de que se reintegren, haya algo más. Que no te quedes como estabas. Que haya un crecimiento en tu... Qué complicado. En tu vida. Podríamos pensar en momentos de darle sentido, ¿no? Parte de la logoterapia nos dice que tenemos que tenerle un sentido a la vida, la tanatología también te lo dice en este caso, darle un sentido a la muerte, ¿no? Ajá. Dices, no es tenerle miedo a la muerte, sino a la vida, a lo que está pasando, y cómo buscar precisamente este sentido a un acontecimiento, un evento pues dramático, un evento difícil, duro, ¿no? Lo que te tocó vivir. Sin embargo, pues lo que tienes hoy, a toda esa gente que te está rodeando, a toda esta gente que de alguna forma puedes ayudar, directamente o indirectamente con las otras gentes que se contactan o con los especialistas, a sobrepasar esos eventos, ¿no? Sí. Porque entonces hablamos de que no es una fundación para niños extraviados, no, como muchas personas piensan. Es una fundación para ayudar a personas en la etapa de duelo. Eso es muy interesante. Ese es nuestro inicio. Porque fíjate que yo me fui hacia eso. ¿Por qué? Porque hay áreas, hay fundaciones que se dedican a los niños extraviados. Pero aquí en Coatzacoalcos, ¿qué nos falta? No había eso. No había esto. Créame que yo lo estuve buscando.
Ahorita te puedo decir que afortunadamente ya contactamos con la Universidad LISIX, que uh-huh. es de Coatzacoalcos, sí, que está, sí. tiene un plantel en Coatzacoalcos, y te digo, todo esto... Ellos tienen tanatología, ahí, tanatología, han estado logoterapia. También aquí en el programa. Entonces, lo que te digo es que es vincularnos con los profesionales en esta materia, ¿para qué? Para hacer llegar la tanatología a toda la gente. La tanatología no nada más es de que porque tuviste un duelo. El duelo implica pérdidas desde un miembro, desde el trabajo, desde un cambio de casa, cambio de trabajo, etcétera. Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? ¿Qué pasó, sí? ¿Qué queremos hacer? Bueno, hacer llegar la cultura tanatológica, porque hasta en los niños, ¿no? El niño que pierde al papá, sí. el niño que pierde a la mamá. Y digo, en las escuelas hay psicólogas, pero no tienen una especialidad en tanatología. No, porque no es un tema, que es un tema tabú. Sí, y que no a todos les interesan, la verdad. Pero no es que no nos interese, es que lo evitamos, porque es un tema que a todos nos debe interesar, que debe formar parte de la educación integral. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos ahorita no sabemos si mañana vamos a estar. Y es un tema, es como les digo a mis hijos, luego me dice, mamá, no, digo, hijo, es que es una cosa que todas las familias tratan de evitar, no hables de eso. Sí. Oye, pero si yo me muero, quiero ver que lo del banco, que tú sepas, no hables de eso, no digas eso. Sí, sí. Y no, es una realidad, ¿no? Sí, ya sabemos, vamos a llegar ahí, pero ese proceso... A veces no queremos enfrentar, no queremos enfrentar. Y bueno, tantas cosas que, uy, tanto tema, ¿no? Tanto tema, de verdad. Y mira, casi se nos acaba el tiempo, pero por supuesto. Quiero nada más decirles entonces rapidito, ¿qué tenemos en la fundación? Ajá. En la fundación tenemos un grupo de ayuda mutua para padres en duelo, que es gratuito, que nos reunimos en mi casa cada 15 días, y que en mi Face de Fundación Karime, ahí ponemos las fechas de... en que realizamos las sesiones. Ya estaba, es la novena sesión. Y tenemos también terapias gratuitas a personas de escasos recursos, terapias tanatológicas. Tenemos también los masajes, los que son terapéuticos, también para las mamás que están pasando, o papás en etapa de duelo. Tenemos las puertas abiertas, no nada más a los papás que han perdido hijos, también a las esposas que han perdido a su esposo, a los esposos, a los hijos, a las hijas, a los hermanos, a los primos, a las primas, a las tías. Las puertas están abiertas. Si ustedes conocen de alguien que está pasando una etapa de duelo uh-huh. y que tiene problemas para superarlo, o que necesita recursos para poderse ayudar, para poder tener una terapia, créanme que en Fundación Karime les podemos proporcionar el apoyo que necesitan. Ay, pues excelente. Muchas gracias por compartir toda esta información, que de verdad pues es de vital importancia, yo creo, porque es cierto, no hay no había en la zona algo que pudiera reconfortar en esos momentos tan duros. Cuando te sientes solo, te sientes abandonado, sientes un gran peso, incluso puedes llegar a sentir culpa por... Se te puede convertir en un duelo patológico que derive inclusive al suicidio, ¿no? Terrible, si no tenemos la información adecuada, si no sentimos ese cobijo por gente capacitada o por gente que nos comparta su experiencia y cómo le hizo, ¿no? Uh-huh. Basado en lo experimental, ¿cómo le hice para buscarle ese sentido a ese evento tan duro? Y de verdad yo te felicito porque... estás trabajando en beneficio de muchas otras familias que, a pesar del dolor, más allá de lo que te tocó vivir, ¿verdad? Que pues solo Dios sabe de alguna forma por qué fueron esos eventos, por qué los viviste, por qué te tocó a ti. Pero yo creo que una de las respuestas está en eso, ¿no? En que muchas familias puedes darle ese consuelo a través de tu experiencia. Buscarle el para qué y ya no perderme en el por qué, porque si no... No, pues nunca, ¿no? Sí. Así que pues agradecemos mucho tu visita. Por supuesto, te invitamos a otro programa porque de verdad que este tema es para largo. Se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero pues esta es tu casa.
cuando gustes compartir experiencias, seguir compartiendo los eventos que tienes, por supuesto, sí, rumbo a la cima a través de imagenypolitica.com, pues bueno, te abre las puertas nuevamente. Muchas gracias. Así que, gracias amigos por acompañarnos en este programa definitivamente emotivo y por supuesto, no olvide todas nuestras recomendaciones, todas las invitaciones que tenemos, tanto universitarias como para aprender también y nuestro crecimiento personal y por supuesto ser generosos, regresarle a la vida lo que nos está dando y qué mejor que ayudar a otros acompañándolos, sonriéndoles, abrazándoles. Súmase a nuestros 90 días de este reto de abundancia, no necesariamente es económico, sonría, viva, viva plenamente, sea feliz y nos vemos el próximo miércoles aquí en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Buenas noches.